Caixa Musicalité visitamos a Caixade en Santiago de Compostela. Acompañamos a Croata o seu local de ensayo no CUB. E asomámonos ao Cabo do Mundo, o fermoso recanto da Ribeira Sacra onde vive unha das lendas do rock patrio, Miguel Costas. Os músicos de Cro, Cibrán, Xavi, Rubén e David, son sobre todo moi boa xente. Son moi boa xente e ademais uns musicazos de alta. De Cro hai dous matices fundamentais, que son o aspecto lúdico, é un grupo que ti ves que se divirten moitísimo facendo o que fan e que lles gusta moito o que fan. Para eles é un divertimento, é un xogo, pasano pipa eles. E logo outro gran rasgo para min é a liberdade. Na súa música a liberdade está presente todo o rato e nos seus directos máis. Podes levar a calquera persoa aos seus concertos e que lles vai caer a mandíbula ao chan. Engadindo palabras a un discurso instrumental que ninguén debería deixar de escoitar, percorreron os anos ao longo dun amplo espectro de xéneros musicais, defendendo un estilo propio por toda a Europa para erixirse hoxe como unha das bandas destacadas da metamovida e da nova estrea musical galega. Cro non é únicamente un berro de guerra. Que somos moitas bandas, cada vez hai máis, pero tampouco é que haxa unha infraestructura moi grande, ou seja... Non, hai como pequenos grupos, discos porno en Ourense... Sí, a Metamovida... A Metamovida, a que pertencemos... A Seara Records... pero é todo un movimento así moi underground, ou seja, non hai unha industria, nin enchemos grandes estadios en Galicia, nin fora de Galicia... No, tamén hai unha escena relacionada co clubs sociais, como digamos... Os centros sociais autogestionados... Como que apareceron o Liceo, a Casa Tomada... O Distrito 9 aquí en Vigo, entón, eses centros sociais autogestionados están cumplindo a carencia de un pouco de circuito que había para que as bases da xente que está empezando poida tocar, entón, están saindo moitas bandas e tal. A nivel mediático, grupos como Siniestro Total ou Golpes Bajos... É moi difícil de superar, son moi difíciles de superar, foron coñecidos en toda España, encheron sitios enormes... había unha especie de irmandade con outras bandas de Madrid... E agora o que temos todo é a nivel... Todo isto, pero máis pequenito. Máis pequeniño. Con menos diñeiro. Sí, así musicalmente non é que haxa moita conexión, quizáis, pero sí que coñecemos os músicos que tocaban aquelas bandas, tocamos nos mesmos sitios, que os leva a mesma xente... E ao final, pois, agora nos coñecemos todos... E nada, basicamente recordamos iso, con cariño, por telos escoitado cando éramos nenos, e a verdade é que un pouco está axudando, porque moita xente fala do resurdimento da movida de Vigo, e se non houvese unha movida de Vigo anterior non habería tal resurdimento. A metamovida é unha cousa curiosa. Ser é un colectivo de músicos, ou seja, non é nada máis que iso. Non é nin discográfica, nin productora, nin axencia, ou seja, é un colectivo de músicos. E comezou porque o guitarrista de Unicornibot tiña unha casa en Tomiño. Fixemos nos colegas de Unicornibot vía MySpace, sí. Cando MySpace era a rede social que puña en contacto os grupos, non? Eu recordo ver a Unicornibot, non? Que foi o seu primer concerto con Zá en Vigo, non me acordo que ano, 2008. O caso é que convidounos a varias bandas ir a súa casa a tocar todos xuntos. Estivemos ali un fin de semana anteiro, montamos todos os instrumentos no salón. David, o baixista de Cro, que tocou na Omega, que é unha orquesta de improvisación conducida, ensinou nos os sinais. E a partir daquela como que comezamos a quedar todos para facer a orquesta, non? A orquesta da Metamovida. E a partir dai ocorreusenos facer un recopilatorio, facer unhas camisetas...
Comenzó siendo 4 grupos. Ahora estamos ya. Ahora somos 10. En el que estábamos Unicornibot, Crow, Buo, Waigo. Entonces. De inicio, sí. E después sumouse Guerrera, que no existía daquela. Durarará. Durarará, Mais Grupos. Embala, Zamoramandi, Pálida, Trilitrate. Es un árbol. Es un árbol. Es que toca él, es un árbol. La razón por la que comenzamos a tocar fue un poco pues porque nos conocíamos todos de tocar un poco en otros grupos o incluso en jam sessions. Como compartíamos local, pues decidimos comenzar a tocar juntos. La verdad es que funcionaba muy bien, siempre hacíamos sesiones muy, muy longas de improvisación, de tocar o que fuese, acabábamos hasta las 1000. Fluía todo muy bien. Pues sí, el proceso de composición es absolutamente colectivo. Todo el proceso es completado por todos. Somos un, sí. Como las abellas. Digamos que ninguén le dice a los otros lo que tienen que tocar, ¿no? Trae una parte de su instrumento, en plan, estoy tocando esto en la casa, me gusta, ¿qué os parece? Después o tocamos juntos, y de ahí normalmente se transforma completamente. Entonces es como así una metamorfosis de las partes. Muchas veces hay partes soltas que no conseguimos enganchar con otras, y de repente cogemos un, pues acordáis de esta, pues igual encaixa con este nuevo tema y tal, y vamos así como haciendo puzzles. Ya damos muchas vueltas a estos temas. O desnudarnos. O desnudarnos. ¿No? O apagar las luces. Ser nómadas. Yo creo que Miguel ha llegado a este punto de su carrera por una cuestión para mí fundamental, que es la tenacidad y la constancia. Lleva 36 años tocando y componiendo sin parar, y eso también ha permitido que tenga una personalidad muy definida, se ha forjado una personalidad muy definida, una forma de cantar muy reconocible. Creo que es un momento de madurez, ahora acaban de publicar el nuevo disco, y ha conseguido ponerse en un punto musical a medio camino entre el rock urbano y el punk. Él a veces dice que yo me acerqué a él para conocer a su hermana, pero fue al revés. Alguien dijo alguna vez que calquera tempo pasado fue mejor sin reparar en canto do pasado hay no presente. Miguel Costas es una de esas figuras donde que son capaces de trasladar o mejor de entón ata hoxe sin esquecerse de ollar cara a mañana. Yo
yo lo que le recomiendo a todos los chavales que empiezan y chavalas, que no se preocupen tanto de saber tocar bien, ¿no? Porque ahora ven muchos vídeos de YouTube de estos de aprender a tocar y todo, entonces pierden personalidad, se repiten mucho los grupos, cogen clichés muy manidos ya, ¿no? Nosotros cuando empezamos, bueno, yo cuando empecé en particular no sabía tocar, ahora poco más, ¿no? Pero no nos importaba, ¿no? Porque lo que creo que es más importante, transmitir una idea, una música, esté bien tocada o mal tocada, que ser perfeccionista en algo que no tiene carácter o esencia, ¿no? Yo no reniego nada de lo que he hecho, pero desde luego espero que se me reconozca por lo que estoy, no vivo del pasado, ¿no? Estoy sacando discos constantemente, ¿no? Pasó un poco con Germán Copini cuando falleció, ¿no? Que todo el mundo se acordó de él, de su trayectoria, pero no mientras estaba vivo, ¿no? Siempre el San Benito de ex siniestro, ex aerolíneas o ex tal, pues la verdad es que ya últimamente me está molestando bastante, ¿no? Que siempre me toque a mí pagar, en la cola siempre al final, los porteros no me dejen entrar, me pongan Fanta en vez de cash. Es la hora de entrar en acción, hay que cambiar la situación. No nos podemos acojonar, todos a una hasta el final. Hola, Evaristo, ¿cómo estás? Miguel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ha ido la vendimia este año? Bueno, pues a vendimia muy boa. Levamos moitos anos sin ter unha calidade de uva como a deste ano. E encima bastante abundante, así que non temos queixa ninguna. Mira, ben, que che explico un pouco o que estamos a facer agora. Primeiro, cando acaban de fermentar... Tu nombre tiene muchos matices, son los recuerdos que dejan cicatrices. Aquí facemos un pouco como unha crianza corta, porque o que pretendemos é non facer crianzas largas, sino que o viño siga tendo a fruta que ten originalmente. Bueno, e veo que allí hai unhas barricas enormes, que es donde se fermenta, ¿no?, el vino. Pues sí, realmente son troncocónicos que actúan como un depósito, solo que de madeira, y ahí que lo que hacemos es fermentación alcohólica e incluso a veces hacemos también fermentación malolática. Antes de que pase a las barricas, tienen que estar siempre. Bueno, y básicamente que es vino tinto, ¿no?, lo que sí, hacemos aquí, ¿no? Y hacemos fundamentalmente mencía, que es la variedad que trabajamos, pero todo tinto. Sí, sí, bueno, la uva típica de aquí, de Ribeira. Bueno, Miguel, pues encantado de que estés aquí, pero tengo que atender una bodega que me están reclamando. Bueno, pues nada, si no te importa me voy a quedar por aquí, que me ha gustado mucho. Nada, me parece muy interesante. Como si estuvieras en tu casa. Muchas gracias. Vale. La verdad es que yo que estoy viajando constantemente, ¿no? Cuando entro en Galicia, pues siento que respiro... de otra manera, ¿no? No me extraña que la gente tenga morriña, ¿no? Aquí tenemos, pues muchos sitios vírgenes como este, que es toda la Ribeira Sacra, tenemos el río, el Miño, bueno, aparte el vino, tenemos el mar, mucho monte, y también es un sentimiento, ¿no? Que no se puede explicar porque, de hecho, nadie lo ha explicado hasta ahora. Pero sí que es verdad que aún con los ojos cerrados, si entras en Galicia, pues notas que ya estás aquí, ¿no? La verdad es que las cosas fueron surgiendo, ¿no? Empecé a tocar y hasta hoy, ¿no? Ya llevo 33 y un tercio años, ¿no? De hecho, mi madre me pregunta ahora que cuándo voy a empezar a trabajar. Un hombre tiene muchos matices, son los recuerdos que dejan cicatrices. Tus tatuajes algo arrugados, será que el tiempo los ha erosionado. Media jornada sería cajera y por las noches poligonera. Finos tacones y minifalda que a las veces te sirven de bufanda. Y yo, manos frías, oh, 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 María, no hay nadie como María, oh, oh, oh,
rota, bajo el abrigo, boca cortada y el pelo mal teñido. Tu doble vida te ha consumido, tu cara triste me deja batido. Si tú supieras lo que he sufrido, sueño contigo, despierto y dormido. Y hoy te espero a la salida, cojo tu mano, coge tú la mía. Manos frías, oh María, no hay nadie como María, oh María, siempre tiene las manos frías, oh María, es mi pasión. Hace tiempo era un poco complicado tener una guitarra y un amplificador. Ahora está al alcance de prácticamente todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a exponer su música o lo que le apetezca en internet, ¿no? Pero bueno, muchas veces se pierden realmente cosas interesantes por esto, ¿no? Pero lo que noto ya, no con respecto a Galicia y al resto de España, ¿no? Sí lo noto a nivel de, por ejemplo, Sudamérica y aquí, ¿no? Que es un público mucho más entregado, sigue la carrera de los artistas, entre comillas. Y bueno, y está muy al tanto de todo, ¿no? Aquí ahora la gente, pues, consume la música de una forma muy rápida y sin prestar mucha atención, básicamente, a nada de la producción o de los aspectos que conforman un disco, ¿no? Que son muchos. A lo largo de los años, bueno, pues lo más coñazo, ¿no? Es el tema de los viajes, ¿no? Dormir cada día en una cama distinta, la furgoneta, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, luego lo que es los conciertos, pues de maravilla, ¿no? Los aguanto muy bien. Pero los viajes ya me van cansando un poquito. You done. I told you about all those fears. A mí faime reír en directo moitísimo e ás veces ponme situacións comprometidas, pero bueno, como nos facemos moito cabaré, pois é válido, pero é verdade que sempre me sorprende no propio directo. Chegou longe na súa carreira porque era un estilo de música que facía falta, que esperábamos, porque penso que a época o requería, e fala de temas pues, como a política, a lingua, unha serie de cuestións que están no aire, que son importantes e que ninguén en moito tempo penso que falara delas dese xeito e dunha maneira tan como sinxela, pero tan significativa. Non existe o medo cando un está seguro de onde quere chegar. Alonso Caxade foi quen da topar as pezas en caixalas e cos ollos pechados avanzar polo camiño de baldosas amarelas a pesares das meigas. Todos temos un destino. Quen dixo que a contracorrente non se pode chegar a él? Actual da música galega, un momento moi importante, un momento decisivo incluso desde o punto de vista da creación e da experimentación musical, aínda que sendo sincero, tampouco non está sucedendo nada que non acontecese antes, pois nos 90, nos 80 e incluso nos 70, que é para min un momento moi importante, que a canción folk, a canción protesta, onde sale unha rebeldía elegante, con cariño, pero sale esa canción protesta na que eu particularmente tamén me apoio para crear un novo estilo e tamén experimentar unha nova onda musical. Eu
por sorte, non temos que comprar todo en grandes superficies, incluso en supermercados, porque, bueno, como temos, vivimos nunha aldea e temos bichos que crían, e, por tanto, pues, entre o que nós temos e o que teñen meus pais e demais familia, pues, sempre hai recursos para poder manterse. Pois eu na miña horta plantaría algo que é moi difícil que xermole, que é o sentido crítico na cidadanía, e plantaría xente que teña capacidade para entender que as cousas trascenden máis alá do momento inmediato. Eu creo que a capacidade do ser humano sempre é facerse forte e rebelde nas cousiñas pequenas, entendendo que o futuro é das fillas das nosas fillas, e, por tanto, non buscamos a imediatez, senón esa semente que vai a xermolar nun futuro que nós non veremos, pero que acreditamos en que vai ser mellor en todos os sentidos. O consumo da música transformouse grandemente nos últimos anos, efectivamente. O que pasa é que eu creo que non deixa de ser o mesmo que o que leva acontecendo na historia da música. O consumo da música é diferente hai 100 anos ou hai 500 anos e seguramente sexa diferente dentro de 100 anos. Eu creo que xa é positivo porque vamos cambiando e ao mesmo tempo vamos recollendo cousas de outras épocas que tamén nos fan chiste por novas texturas e novas sonoridades. Con todo, o que eu destacaría en negativo quizás desta nova etapa que nos toca vivir de maneira contemporánea, pois é que baixamos a calidade de escoita. Escoitamos por altifalantes que son peores que noutra altura da historia. Son do Concello de Ames, a miña filla é a décima xeración nacida na parroquia de Covas do Concello de Ames. A miña relación con Santiago é moi importante porque é onde estudei na universidade, tamén no instituto. E eu creo que Compostela é unha cidade, por sorte, moi viva, ten moita xente, acolle a moita xente, unha cidade acolledora, aínda que, como hai moita xente de diferentes lugares, se expanden as ideas, aínda que tamén ten, como crítica construtiva, un pequeniño hándicap, é que moitas veces un pensa que está nunha burbulla da que é difícil sair, pero, con todo, o positivo é que é unha cidade creativa e que recibe moitas influencias. Pois eu considero-me unha persoa moi tradicional, pero nada tradicionalista, que creo que son as diferencias claras que hai que ter nun termo que parece o mesmo e que a veces dá confusión. Non son nada tradicionalista, pero sí considero que son tradicional. Eu creo que as tradicións, para que sexan tradicións, teñen que formar parte do día a día. Por tanto, sempre temos que ter un pé desde o presente no pasado, pero con outro collón de impulso para o futuro. Aquí tienes. Gracias. Obrigado a ti. Xade solo ten cabida cantando en galego, pero non porque considere que o meu idioma sexa máis de máis valor que o resto. Todas as linguas son válidas, calquera que sexa a súa procedencia para expresarse e para comunicar. Simplemente como eu son galego e como é a miña lingua, o sistema internacional galego-portugués, pois é así que me expreso, por tanto, mentras eu cante, así cantarei en galego, aínda que non descarto que no futuro poida facer algo anecdótico nalgúnha outra lingua minoritaria, por suposto. O concerto con Belén Sebastián foi un momento moi especial para nós. Primeiro porque tivemos a oportunidade de tocar aquí nesta Praza da Quintana, pero que para calquera picheleiro pois que vivimos aos redores de Compostela, pois é unha praza emblemática e moi importante. E foi un momento decisivo para nós porque tamén como banda estábamos arrancando e foi ter acceso a moito público que non nos coñecía, moito público que a partir de aí seguimos enganchando e con quen seguimos tendo vencello. Con Belén Sebastián, a verdade é que intercambiamos unhas palabras, pero non foi a máis tampouco. Algo teremos que facer, parecía natural, os capadores eran. Thank you.
playa.